buenas a primeras en una semifinal en el hombre más rápido de 800 metros. Parra, campeón de Europa Junior de 800 metros. Prometedor campeón de Europa en la categoría Junior, Roberto Parra. ¿Qué estilo? Es una auténtica gacela. Me recuerda la forma de mover las piernas, el de Cohen, de los corredores kenianos. Cómo mete el talón en el glúteo, es una zancada enorme, redonda. Y así es muy difícil de batir este hombre. Este es el auténtico cráter de los 800 metros. A mí, Juan, me recuerda mucho a Sebastián Cohen. Esa elegancia, parece que flote encima de la pista. Campeón ya. Prodigioso tobillo de Roberto Parra contra la experiencia de Andrés Díaz. Estamos viendo la reencarnación de Sebastián Cohen. Sí, que... En vivo tenemos aquí a su profesor, Roberto Parra. Ustedes qué facilidad, qué tobillo sobre todo más prodigioso, parece que está flotando. Yo creo que incluso podría alargar un poquito más la zancada con las piernas que tiene. Está corriendo a medio gas todavía. A correr un poco atrás, hoy no va a ser el caso porque hoy remontar a sus rivales sería cuestión bastante difícil, de ahí que como ven ustedes, Roberto Parra ha acelerado y está en el grupo de cabeza. Nico Moschebón ha pasado a dominar la prueba. Roberto Parra, que está respondiendo a las mejores expectativas por el momento. Estamos a 120 metros para el final de la prueba. Giuseppe Duso, que ataca ahora a Moschebón. Roberto Parra, que todavía no ha dicho ni mucho menos su última palabra. Estamos en la recta y atención al ataque de Roberto Parra, que puede dar la victoria de segundo. Roberto, que va a ganar. Roberto, que se pone en cabeza. Roberto Parra, que consigue una victoria memorable y maravillosa, acercándose al récord de España, pulverizando en casi un segundo su marca personal, que era de 1:45.90, inolvidable, sensacional la progresión del fenomenal joven de Socuéllamos,
Roberto Parra, que no se cree lo que acaba de realizar. Ha mejorado en un segundo su marca personal, ha realizado una carrera sensacional, ha atacado cuando y donde debía. Esteban, es la segunda mejor marca española de todos los tiempos, 1'44'98, y a solo 14 centésimas del récord de España absoluto. Es impresionante lo que ha hecho Roberto. Realmente las sensaciones que ahora tenemos, después de lo que acabamos de ver en la persona de Roberto Parra, son sensaciones de finalista olímpico y de hombre capaz de luchar de aquí a Atlanta, de luchar. Observa cómo entra por el medio, queda desmarejado Nico Mochebón, y vean cómo Durso le mira diciendo, bueno, ¿de dónde ha salido Roberto Parra? Ya le batió en Estocolmo y ahora le vuelve a batir aquí. Realmente es que ver en correr a Parra es una sensación maravillosa la que causa, porque realmente se desliza en el aire. No sufre, no da la sensación de que tiene, aunque yo estoy seguro que eso le fastidiaría oírlo, pero da la sensación de que no sufre. Acaba de realizar 1'44'98, ha pulverizado su marca personal, ha mejorado en un segundo su marca personal, ha hecho la segunda mejor marca española de todos los tiempos y lo ha hecho con la facilidad que acabamos de contemplar. Realmente asombroso. Esta es la vida y la trayectoria de un deportista nacido para triunfar, desafiando cada día sus propios retos. Esta carrera de 800 metros en pista cubierta, celebrada en la ciudad sueca de Estocolmo, ha marcado la vida deportiva de Roberto Parra. Siendo un recién llegado a la élite mundial del atletismo y con solo 19 años, se proclamó campeón de Europa. Y para festejarlo, numerosos aficionados a este deporte y centenares de paisanos de Roberto viajaron desde la localidad ciudadraleña de Socuéllamos hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. Después vendría la multitudinaria manifestación de apoyo en el homenaje que le tributó la Corporación Municipal en pleno. En Socuéllamos, todo el mundo hablaba de su nuevo ídolo. Desde entonces, Roberto Parra ha cosechado otros éxitos nacionales e internacionales y es el deportista castellano-manchego con más posibilidades de participar en una final olímpica. El reportaje de este joven, que ahora tiene 23 años, es la historia de su carrera deportiva, que empieza cuando solo contaba 18 años. La verdad es que tanto en semifinal como en la final no fue muy difícil, y enseguida me destaqué de los contrincantes. Este año tiene posibilidades de coger medalla en el Campeonato de Europa en Polonia, los Juegos Olímpicos de Atlanta, pero sí ya después de los Juegos Olímpicos de Atlanta yo creo que estará ya en grandes competiciones. El haber dicho, vengo con esta marca que es la segunda en el Campeonato de Europa, pues... Por el lugar de tribuna... ¡Pero tira! El que puede ser gran protagonista de los campeonatos, el joven Roberto Parra, cuarto, Luis Javier González, un hombre con un historial impresionante en la... Roberto Parra no tiene todavía la carrera decidida, pero se va ahora sí ya, absolutamente con autoridad, hasta la medalla de oro primera en un campeonato de España absoluto. Viene todo de golpe, es una sensación un poco rara y bueno, tengo que decir que por ahora lo estoy asimilando bien. Yo era un desconocido, yo aparecí en el Campeonato de Europa, solamente con la asistencia ya había hecho algo grande. Cuando acudí a Estocolmo, pues ya digo, estaba disfrutando de correr.
estaba viendo que me enfrentaba con un subcampeón del mundo, como era Giuseppe Russo, con gente consagrada, que no me conocían, que no me tenían en cuenta, pero yo decía, aquí puedo hacer algo. Me fui planteando objetivos de la eliminatoria a la semifinal y de la semifinal a la final. Fui, digamos, experimentando, fui disfrutando con cada carrera, con cada momento, y me planteé la final y la gané. Además, a nivel incluso de mi familia, yo les comentaba, era descarado, yo les comentaba que ya antes de correr el Campeonato de Europa, que lo iba a ganar. Estoy satisfechísimo, contento y bueno, la verdad es que soy su padre y está feo decirlo, pero tiene medallas como deportista, pero también tiene de oro como persona. Es un chico que ha luchado mucho y parece ser que vamos, toda la gente está contentísima y nosotros también. Es un niño que nació atleta de verdad. Cuando tenía 3 años, mi padre ya decía que corría como una liebre. No, ni mucho menos me esperaba esto. Estoy ahora mismo que no me lo creo. Tenía que salir detrás a ahorrar energías y pegarle el salto al final. Todo ha salido bien, pero ya digo, las fuerzas están muy justas y también podía haberse dado el caso de que hubiera entrado sexto, que no hubiera sido un mal puesto, ¿no? Palabras para expresar lo que siento en este momento, y aunque sea una frase hecha, yo os aseguro que es cierto. Solo quiero decir que gracias por quererme así. Espero que sigáis conmigo y que me entendáis en los momentos difíciles, que eso es otros ratos que nosotros pasamos, y ahora mismo pues lo mejor es disfrutar lo bueno, ¿no? Pero sé que pueden llegar. La noche más emocionante de mi vida, sin duda. Yo creía que los momentos felices se vivían en la pista y no, lo cierto es que los momentos felices se viven al lado de los tuyos, aquí en tu pueblo, ¿no? Eso lo he notado esta noche, lo estoy notando ahora mismo, ¿no? Entre los críos de 12 y de 14 años, pues todos los que corren ya lo que quieren es ser como Roberto, ¿no? Pues eso es muy importante, que tengan un punto de referencia en la región. Un día con un poquito de suerte y que estés en buen momento, pues te pueden meter a una final. Entonces yo sueño con estar en la final, pero de ninguna manera va a ser un trauma quedarme antes de ello. Muévete, tú muévete. Las posiciones. El retraso es debido al pequeño accidente que tuve al final de la temporada pasada. Entonces, pues claro, tuve 2 meses y medio que estuve parado, porque bueno, así lo requería la lesión. Creo que lo que necesita es, él es olvidarse todos estos temas, dedicarse a entrenar, dedicarse a estudiar, a ver si definitivamente se engancha otra vez. Y así, digamos que va a rendir mucho más positivamente que si tiene que estar preocupado por otros temas que creo que él no los tenía que llevar. El deporte ahora mismo es toda mi vida, ¿no? Yo empecé en esto quizás por buscar una alternativa a otras muchas cosas indeseables. Y ahora con la rodilla, pues
toda vendada, no me puedo casi mover, pero esto es cosa de días y todo ha salido muy bien. Esos años han sido 2 años y pico, casi 3 años de sequía en todos los aspectos, pues porque no me encontraba, porque tampoco me encontraba como yo quería en mis entrenamientos y bueno, y además me dolían mis rodillas. Tenía siempre la incertidumbre de que me podía pasar otra vez lo que me pasó en las rodillas, que estaba muy débil, muy, muy delicado, y tenía que buscar soluciones. Yo ahora me he vuelto un poco más profesional. Ahora me he ido a Soria, me relaciono con gente mayor que yo, me están enseñando mucho, pero claro, es otra relación un poco más seria. He pasado una etapa y ahora estoy viviendo otra, y simplemente eso. Digamos que él es el que me ha elegido a mí más que yo a él, está claro. De hecho, los atletas en el terreno del atletismo son los que mandan. No solo tengo que ser el mejor yo en mi entrenamiento, sino que tengo que tener a mi familia de mi lado, y no cabe duda que siempre la he tenido, a mi entrenador, a mi manager, a mis amigos. Tengo que tener un entorno como muy, muy estable, porque si no, pues no sé hacerlo, ¿no? Es un atleta que ya ha demostrado tener unas condiciones maravillosas para el atletismo, ¿no? Lo que ocurre es que, vamos, pues ha estado 2 años lesionado. Tiene muchos problemas en estos momentos. Y esos problemas son los que trataremos de ir solucionando poco a poco con el trabajo de cada día, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Con Fermín y con Abel, encantado, porque son unos profesionales como la Copa de un Pino, o sea, son alucinantes. Y además llevan eso de ser campeón olímpico y campeón del mundo de una manera que yo creo que nadie se lo imagina. Te imaginas un campeón de otra manera, no sé, los tenemos tan idolatrados que no nos damos cuenta de que son personas normales, que puedes hablar con ellos de cualquier cosa y, bueno, pues me llevo fenomenal. Ahí les tenemos un fuerte aplauso después de la sala de un circuito. Llevo mucho tiempo fuera de las pistas y he llegado a un momento que no creía ni que podía volver. Entonces superar eso es más que superar lo físico ahora mismo. Teníamos depositada en él antes de ese calvario que ha pasado. En esta vuelta ya se van a producir novedades. Ahí está la primera. Roberto Parra pasa a la cabeza. Magnífica la victoria de Roberto. Lejos de su mejor forma. Dos atletas han hecho la marca personal. José Rodríguez, el bronce. En primer lugar, los deportistas. Gana la consejería, ganan las entidades firmantes y contribuimos entre todos a promover el deporte de alto nivel de nuestra región. Dados del lado de Parra y de Díaz. Ahí está la salida. Para Parra es un test de cara a encontrar las sensaciones que él quiere y la marca para aceptarlo la invitación a ir al Mundial. 1.500 en 2.000 con España pulverizando, pero no ha repetido prueba. Los dos grandes favoritos, muchísima diferencia. De Roberto Parra, Andrés Díaz que se abre pero no va a alcanzar su objetivo. Victoria para Parra, 1:47.55, la mejor marca de la temporada. Roberto, de esa.
de 300 metros me he notado con mucha fuerza incluso para tomar la iniciativa yo y pasar adelante, pero estaba encerrado. Esa carrera puedo decir que sin duda alguna es el mejor momento de mi carrera. Y yo creo que precisamente ese buen momento en el que estaba fue el que me hizo precipitarme, no supe correr. Estaba en una disposición muy buena para dar lo mejor de mí mismo, para meterme en la final, pero no supe. Me precipité, me encerré y bueno, no pude dar lo que llevaba dentro. Pero es una sensación que tengo agridulce porque es que bueno, cuando uno está en forma, en una carrera es que puede pasar de todo. Sale una carrera táctica y todo se convierte, las diferencias esas tan grandes que parecen haber, todo se convierte en diferencias mínimas. Esta prueba, Piqué 3 es el que domina, está Rodal, que después de la Olimpiada de Atlanta no ha vuelto a hacer nada grande, pero ahí está, Norberto Tellez, es un buen amigo mío y un corredor de 800 que yo creo que todavía va a dar mucho más. Hay mucha gente a tener en cuenta, la verdad es que está caro, pero no imposible. A mí la incógnita de aquí es si Roberto Parra a estos ritmos vamos a ver cómo se comporta, porque como le vi yo el otro día, si él aguanta, puede hacer un margen de mejora importante. Pero... Parra se ha colocado ahí, la ha colocado muy bien, ¿no? Con decisión y valentía ahí. Pero no va fluido, no va... Claro, estos ritmos tampoco pero se puede ir... Parra lo veo bien, ¿eh? Bueno, Higuero, Parra, que está encima de Higuero, que también Higuero está corriendo sin... Se han parado un poquito, recorrerlo para ti es complicado, pero ahora Roberto se lo va a jugar. Qué valiente, Roberto, sí. Qué valiente, Roberto. Higuero es que ha tenido ahí una duda, no sé cuánto le va a costar, le va a costar a Roberto Parra. Pues aquí viene de momento la gran sorpresa. 2.52, van a una marca sensacional. Bueno, Roberto va a hacer un marcón, Hablamos, ya veremos. Higuero acaba de pasar. Ya veremos, Álvaro Fernández, atención a la marca que puede... No, van para... Gregorio, van para 36, 37 si no pincha. Bueno, Roberto está muy bien, Está muy bien, sí. Higuero es hundido. Higuero es superado por Álvaro Fernández y también por Antonio Martínez. Sí. Parra, que no se crispa de momento. 35, está corriendo muy bien Roberto Fernández. Muy bien, menos, Atención a Roberto Parra, fantástica la previsión, tenemos de nuevo al supercampeón. Bueno, 34, 35. Es la compañera de todos los tiempos, por delante de Fermín Cacho, Roberto Parra. Y Álvaro Fernández, que venía con 3.44, madre mía, 3.35. Madre mía, qué carrera. Sensacional Roberto Parra, acaba de conseguir la segunda mejor marca española de todos los tiempos. Mejor marca mundial del año. Ha estado sensacional, ha hecho una marca estupenda, porque estábamos en Higuero, pero... Estoy con Roberto Parra. No, es que no esperaba, Muy bien. Y Álvaro Fernández también hay que destacarle, ha hecho 3.35 y era sensado. Y ha dicho, yo me lanzo aquí y me adelanto. Él normalmente en carrera suele tirar, no le está llorando. El deporte sevillano, en los 1.500 metros, en su segunda carrera en esta distancia, Roberto Parra realizó la mejor marca mundial del año y yo creo que es el que causó mejor impresión en las series de anteayer. Sí, le vimos muy bien, evidentemente.
la mejor posición. Está acoplando muy bien esta prueba y lo hizo muy bien en el invierno, aunque en Birmingham luego no pudo, pero hay que darle un amplio margen y yo creo que puede estar en la final. Bueno, pues el... pero vamos a ver por interior. Vamos a ver si Silva le deja la calle 1. Está aguantando todavía ahora en sexto lugar. Se mete. Viene ahora Liefers ya por detrás. Se va a meter. Va a ser cuarto. Sí, señor. Gana el Gerrug. Cuarto. Roberto Parra estará en la final. 1500. Porque si tiene fuerza vas. Ha mirado a la derecha. Ha cambiado nuevamente como faltaban 50 metros. Ha cambiado dos veces el último 150 metros. Y ha conseguido un logro importante. Y peldaño a peldaño se está haciendo un corredor peligroso. Y lo que hace falta es que él se autoafianza de que está bien, porque puede hacer cosas importantes. Y además los otros dos, tanto Higuero como usted, vamos a ver. Mira a la derecha para saber, para contar la gente que tiene. Para contar si era necesario cambiar, y lo ha hecho un poquito más. Y voy a repetir que son gol, que Nieno, hay un hombre. Ahora viene la final. Bah, en un primer año me canso de repetirlo, pero en 1500 estoy de verdad alucinado. Empleo mucho la palabra, pero es que es para estarlo, ¿no? Hice un invierno muy bueno, no llegué bien al campeonato del mundo de invierno. Este verano ha sido muy irregular porque he entrenado más que nunca y yo no estoy acostumbrado a eso. Pero fíjate, final de 1500 en un campeonato del mundo. No sé, creo que no se puede pedir mucho más, aunque desde luego dentro de 2 días daré más.